¡Vamos, camina! Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo, y habiéndolo interrogado yo ante ustedes, no hallé delito alguno en él, ni aun Herodes lo encontró culpable. Nada malo ha hecho digno de muerte. Le corregiré y será hombre libre. Soldado, traedme a Barrabás. ¡Cómo, levántate! Aquí está el hombre. Es costumbre por estos tiempos de Pascua dar la libertad a un reo. ¿A quién queréis que deje libre? ¿A Barrabás, asesino y ladrón? ¿O a Jesús, quien dice ser el rey de los judíos? ¡Suelta a Barrabás! ¡Sí, suelta a Barrabás! ¡Suelta a Barrabás! ¡Escucha el pueblo! ¡Soltad a Barrabás! ¡Soldado! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos! Madre mía, en este día estamos recordando el fallecimiento de tu hijo. Y mi Abelito, que ha pecado, está representando el sufrir de nuestro Señor. Ahora más que nunca comprendo tu dolor, Virgencita. Un día como hoy perdiste a tu hijo, y yo también he perdido al mío. Gracias, madre mía. Gracias por hacerme entender que a pesar de todo, debo estar al lado de mi hijo. ¡Todo rey tiene su corona! ¡Salve, rey de los judíos! Virgencita, yo no soy digno de representar a tu hijo, pero lo hago con la esperanza de que un día me perdones por mis pecados. Esa mirada, la mirada de mi mamá. ¡Levántate y carga tu cruz! Juro que vas a pagar el haberme traicionado. Dios mío, ¿qué te han hecho? ¡Aléjate, mujer! Él tiene que pagar por lo que hizo. ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Déjalo! Tengo que pagar por todo el daño que hice. Solo espero que tú un día me puedas perdonar. ¡Lárgate! ¡Y tú! ¡Sigue tu camino! ¡No! ¡Vamos! ¡Camina! ¡No! ¡Por mi gracia, no lo lastimes! ¡No! ¡Hija! ¡Quiero a mi hijo! Abel está muy arrepentido por lo que hizo, doña Tita. Está sufriendo mucho. ¡No quiero dejar a mi hijo ni un solo momento! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Fuerte! ¡Vamos, haz la prisa! ¡Vamos, levántalo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Camina! ¡Camina! ¡Vamos, más a prisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que nunca llegaré! ¡Levántate! ¡Vamos, soldado! ¡Levántate! 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 ¡Judíos! ¡Pasa prisa!
Mujer, he aquí a tu hijo. He ahí a tu madre. Tengo sed. Todo está consumado. Doctor. Estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos. Dios mío. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo después de lo que le pasó a Abel? ¿Yo qué puedo hacer? No soy doctor y no gano nada con preocuparme. Abel está a punto de morir y tú como si nada. No empieces con lo mismo. Siempre que pasa algo me echas la culpa. Te vieron salir de la bodega donde estaba guardada la cruz. ¡Eso no quiere decir nada! Muy a mi pesar, sé de lo que eres capaz. Chucky, por favor, recapacita. Te estás hundiendo. Ese es mi problema. ¡Te equivocas! ¡Eres mi sangre y no puedo dejar que te pierdas! Arrepiéntete de ser un ladrón. Ahórrate tus palabras, que nada me va a hacer cambiar. Entiéndelo de una vez. Nada. Abel sigue igual. Hay que tener fe, doña Tita. La Virgencita no nos va a abandonar. Vamos a rezarle a nuestra morenita. Estoy segura que ella nos cubrirá con su manto. Dios te salve, María, llena eres de gracias. Hijo. Mamá. ¿Qué día es hoy? Domingo. Domingo de Resurrección. Volviste a la vida el mismo día que nuestro Señor resucitó. No he sido un buen hijo. Te he fallado. Quiero pedirte perdón. No hay nada que el corazón de una madre no perdone. No digas más, hijo. Ya te he perdonado. No merezco tu cariño. Eres mi razón de vivir. Abel. Gracias por estar a mi lado y no guardarme rencor. El pasado ya quedó atrás. ¿Mamá? ¿Sí? Voy a pedirte un favor. Llama a la policía. ¿Para qué? Me voy a entregar. Quiero rectificar el camino. Hoy comenzamos una nueva vida. Una mirada. Una mirada puede hacer que reencontremos el camino. Una mirada de amor que nos convence de hacer lo correcto. Que nos enseña que en la vida se vale caer muchas veces. Lo que no se vale es no levantarse. Una y otra vez hasta que reencontremos ese camino definitivo. Que nos conduce al amor.